Emperador Constantino. Estuvo presente en el Concilio de Nicea, donde se defendió la divinidad de Cristo y se condenó el arrianismo. En esa ocasión, al tratarse de otros temas de la Iglesia, tuvo el obispo Pafnucio la ocasión de dar muestras de profunda humanidad. El hombre venía del más duro rigor del desierto y podía exhibir en su cuerpo la marca de la persecución. En el concilio se mostró con un talante más amplio, abierto y moderado. Los padres no conocían la dureza del desierto de Tebaida, ni los horrores de la amenaza ni el maltrato. Numerosos padres conciliares pretendieron imponer que los obispos, presbíteros y diáconos casados dejaran a sus esposas para ejercer el ministerio. El obispo, curtido en la dura ascesis anacoreta, se opuso a tal determinación, haciendo que se fuera respetuoso con la disciplina de la época. Autorizar el ejercicio del orden sacerdotal a los ya casados y no permitir casarse después de la ordenación. No hay una fecha exacta sobre su canonización, pero sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por el obispo de Roma, el Papa. Señor y Dios nuestro, te rogamos, por intercesión de San Pafnucio, que sepamos buscar un espacio cada día dedicado al encuentro de nuestra alma con su Creador, que podamos en la soledad y silencio de la oración escuchar a Dios y su voluntad en nuestra vida, que aprendamos a buscarlo y a aceptar sus designios en los momentos difíciles de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, San Pafnucio, ruega por nosotros. Amén.